Hola, estamos aquí en el canal Independencia, donde les voy a mostrar cómo en cada pedacito de tierra que tengamos podemos sembrar cualquier cosa que nos beneficie a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Podemos sembrar hortalizas, hacer unos canteros y si no tenemos tierra o alguna persona no tenga un patio donde sembrar, se pueden sembrar en macetas, en vasijas que tengan. Pueden sembrar una mata de tomate, una mata de lechuga, cualquier cosa que les guste consumir a ustedes y que sea de beneficio para ustedes, para la economía, para todos. Ahora les voy a mostrar cómo primeramente yo hice un semillero. Miren, yo primeramente cogí esta vasija, la llené de tierra y eché la semillita. Ya las semillitas de tomate ya dieron estas plantitas ya de tomate que ya están listas para trasplantar ya. Aquí tengo dos cabecitas de ajo que ya están naciendo, ya ven. Ya después que nazcan, la pueden sembrar en una maceta, en un cantero, en lo que tengan disponible para hacerlo. Ya las maticas después de trasplantadas quedan así. ¿Ven? Estas maticas siempre hay que tenerlas con tierra en el tronco y regarlas. Mientras ellas no estén pegadas, hay que mantenerlas con su riego. Echarle agüita para que siempre estén bonitas. Ahora mira mis matas ya como van creciendo ya. Ven que no tiene que ser un campo, no tenemos que tener una finca, simplemente es tener un pedacito disponible de tierra o una maceta, alguna vasija que no tengan usándola, pueden hacer. Y estas maticas ya están floreciendo, ya miren. Ya están floreciendo ya, pronto tendremos tomate para poder brindar, para poder consumir, para todo. También tengo aquí sembrado unas maticas de aloe vera que son sábilas, que son muy buenas para una vilegosa, saludable para la salud. Miren. Ven, aquí tengo, aquí yo todos los días cojo, riego mis matas para que estén saludables. Y para que crezcan así como están esas, miren qué lindas. Tengo muchos vecinos que están tomando esta alternativa. Porque en este momento tenemos que aprovechar cada pedacito de tierra, mis amigos. Tenemos que aprovechar cada pedazo de tierra para sembrar. Porque no sabemos cómo va a seguir esta situación. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Por lo tanto, los invito a que tengan estas ideas en sus casas, mis amigos. Si les gustó este video, danos like para más videos. Mañana les voy a mostrar cómo otros vecinos también tienen otras hortalizas que tienen un poco más de tierra y cómo tienen más hortalizas en su mismo patio de la casa, no en fincas ni en tierra, no. En un pedacito de su patio tienen sembrado variedades de cosas que le pueden servir para su economía de su casa.